Hi. Hi everyone, can you see me? Can you hear me? Buenas noches. Hi, it's good to see you again. How are you? Bien, un poquito mejor, gracias. Oh, that's amazing. That's amazing. Like better. Like after the weekend, right? Espero que hayan podido descansar. ¿Descansaron bien? Girls, guys, you there? Are you listening to Yes, me? teacher. Yeah. Sí, descansamos, pero el calor casi no nos deja. Yeah, of course, it was too warm, right? Estaba tan caliente. Yo he sentido que estos días parece que, no sé, como que tuviera el sol a la par de la ventana, siento. Es más, ahorita yo me estoy muriendo de calor. No entiendo por qué se siente tanto calor. Bueno, sí entiendo, es la crisis climática. El cambio climático es real. So I understand, la verdad. Y mientras menos árboles hay, pues más calor. Ha estado insoportable. Y he visto que como que se ha desplazado polvo del desierto del Sahara hacia aquí. Y nos está impactando. Entonces, eso más el calor. Horrible. Estamos pero ahogándonos, right? Así que uno quiere irse a la playa y quedarse en el agua todo el día. ¿Verdad? Yeah. Yes. I understand, it was too warm. Ya mí, no sé ustedes, pero a mí el calor me pone de mal humor. Me pone así como, no sé, como, ay, no, es que siento que no puedo estar tranquila cuando está haciendo demasiado calor. Siento que no puedo trabajar, no puedo estudiar, no puedo leer, no puedo pintar, no puedo hacer nada de lo que me gusta cuando está haciendo demasiado calor, porque siento que me voy a arrancar la piel. So I understand, it was too warm. Fue un fin de semana de hecho muy caliente. But it was good. What did you do this weekend? ¿Qué hicieron el fin de semana? Cuéntenme. Are you ready for the Mother's Day? Ready for the Mother's Day? Yeah, no. Yes, teacher. Yeah, okay. Are you planning something for your mom? ¿No han planeado algo para sus mamás? Or something? Yeah, no? Can you hear me? Talk to me. Hablen conmigo, no tengan miedo, right? Incluso ahorita que estamos como esperando que todos se conecten y así me lo pueden decir en español, if you have any plans for your mom, right? Si tienen algún preparativo para su mamá, ¿qué le van a hacer or something? You can share us. Tal vez me dan ideas para ver qué hago yo. So, do you have any plans, Dalila, Cynthia, Andrew? Yo, por ejemplo, teacher, con mi tío hemos organizado de llevarle la serenata. Una serena. Pero sería mi abuela, porque yo con mis abuelos me Ah, okay, yeah, it's your mom too, right? Como mi tío es parte de un grupo, entonces organizamos ahí para que ellos puedan llegar a hacer la serenata. That's amazing. I really love it. Ajá. Sí. Okay. Planeando y la comida, ¿verdad? Todas las familias reunidas. Yeah, of course. That's an important thing too. La comida. No debe Okay, faltar comida. yeah, no debe faltar la comida, eso va más. Que nos falte todo menos la comida y el agua. Ah, Sí. yeah. Okay, I understand. Hey, that's great. Like my grandma was my mother too, right? Ya no tengo mi abuelita conmigo. Murió por COVID hace un par de años, pero era como mi mamá. Yo tenía dos mamás, mi mamá y mi abuela. Y mi abuela también era igualita a mi mami. She was like my mom too, like an angel. Like, she was an angel in the shape of my mom, right? Ella era como un ángel en la figura de mi mamá. And I really, really loved her. Donde sea que esté, también la amo muchísimo. So I understand.
¿Cómo se siente que tu abuelita sea prácticamente tu mamá? Si yo me crié, prácticamente tenía mis dos figuras maternas. No me faltaron las figuras maternas. Podrían haberme faltado las paternas, pero no las maternas. It's amazing, right? Alguien más creo que me iba a contar, creo que era Dalila, right? Dalila. Yes, teacher. Yo no, un almuerzo con mi mamá y ando buscando algo que ella quiere. A ver si lo encuentro. What does she want? ¿Qué quiere ella? Ah, le gustan unas bolitas que tienen como casitas, castillos adentro y se agitan. Le encantan esas cosas y no podía encontrar. Really? ¿Ha probado en Marketplace? Tal vez Marketplace hay. Y Marketplace es maravilloso. Sí. Así me dice mi hermano, con él estamos como provocándonos para conseguir, para hacerle una colección de las cositas que le gustan. Ajá, okay, excellent. I understand. Yeah, like I was talking to my sisters, and we were like planning something because we don't have money in this time. Todavía no nos han pagado ni a mí ni a ella. So, mis dos hermanas, bueno, yo tengo somos cuatro y tengo un hermano con discapacidad. Tengo dos hermanas, que una de ellas está chiquita, tiene como 14 años. Entonces, solo la otra, mi hermana que tiene como 20 y yo trabajamos. So, she's working right now at the United States, in United States, in United States, perdón. En los Estados Unidos está trabajando un rato porque se está pagando un viaje a Europa. So, she's working right there. And we're planning something porque en este momento no tenemos dinero, que sí que seguramente vamos a poder celebrarle a mi mamá hasta después, pero de que se hace, right? Sí, es normal, right? En ese momento no hay dinero y hay que cuidar nuestros bolsillos también. So, yeah, like, estaba pensando que al menos podía hacerle desayuno or something like that, algo que se vea significativo, pues, y ya después darle algo que podamos comprar or something. So, I like the idea of, creo que me lo dijo. No me acuerdo quién fue que me dijo lo de la serenata, pero it was so amazing. Tal vez se la doy yo porque no hay dinero para contratarlo. So maybe I'm gonna sing for her. I'm not the best singer, I swear. I am not the best singer, but I think like I do it with all of my love, so that's amazing, right? Que lo hago como con todo mi corazón y por lo menos eso es como lo bueno. Quiero ver, me preguntaron en el chat. Oh, hay una tacita con tres chocolates, dice Andrew. Oh my God, eso suena como un regalo para amigos secretos. But it's okay if your mom like chocolates, it's okay. And José David dice, teacher, how old are you? I'm 22. I'm 22, like Taylor Swift says. I'm feeling 22, right? Tengo 22 años. Este es mi. Creo que ya les había contado que es mi último año de la universidad. Bueno, es el último año antes de egresar y todavía me falta la tesis. Pero. I'm 22 right now. Yo tengo 22, así que yeah, that's me. Bueno, de hecho, mi trabajo como teacher es el único trabajo que tengo ahorita porque tengo que estudiar y ya casi saco la carrera y no hay muchos trabajos que te permitan estudiar y trabajar al mismo tiempo. So I'm teaching because I need the money and I love it, right? Sé inglés. Enseñar, creo que al menos si ustedes me pueden decir si no, al menos creo que tengo el don para enseñar. So I'm doing this for a period of time while I find another work with my career, right? Hasta que un día encuentre un trabajo en mi carrera, creo que esto es lo que me sostiene por el momento. It's not too much, but it's like something, right? Ya que en mi casa solo somos niñas y mi mamá prácticamente nos ha cargado a todas, nos ha dado todo a todas. Entonces, bueno, tengo a mi hermano, pero mi hermano tiene discapacidad, entonces la mayoría, bueno, nosotros somos puras mujeres aquí. So, nothing. I hope you have a really good Mother's Day. It's going to be on Wednesday, I think, right? Yeah, today is 8. On Wednesday, perdón, yo soy mala por las fechas con mi TDA, con mi déficit de atención, créanme que soy mala con las fechas, but I remember. It's like on Wednesday. Solo les quiero recordar que no vamos a tener clases el miércoles porque es asueto, pero entonces sí vamos a tener viernes porque tienen que ser cuatro clases a la semana. Entonces, miércoles no va a haber porque es asueto, pero viernes sí, ¿ok? Entonces viernes sí los veo. Ah, Jocelyn fue la que me dijo la de la serenata. I love it, Jocelyn. Thank you so much for telling us. Okay, so I think that you are completely right here. Sí, creo que ya están todos.
All of you, right? Yeah. So we're going to start our class and I'm going to show you my screen. Tell me when you can see it. Just estoy lista para iniciar esta clase. Tell me when you can see it. Yes, it is. Yeah, okay. Perfect. So guys, we're going to talk about a new topic today. And the new topic is, what are you doing? Okay. What are you doing? This topic is like when you are talking about something that you are doing right now, right? It's not the same with the simple present. Some people can be a little bit confused when we are talking about this because in Spanish it's a little bit different. But when you are talking in English, it's not the same thing when you are talking in simple present and when you're talking in present progressive or present continuous, que es lo mismo, presente progresivo, presente continuo. And remember that when we are talking in simple present, ¿se acuerdan que fue un topic que hemos visto bastantes días? Así que no se les puede olvidar. Simple present es para hablar de rutinas diarias, right? When we are talking about daily routines, some things that I do usually, always, never, occasionally, often, one time in a week or on Sundays, right? Like a daily routine is like things that I do most of the days. And all of these things, right? And to talk about what you like, to talk about yourself, to describe places, to describe subjects like your family, for example, we talk about it. Hablamos de la familia, también hablamos de la familia al principio, me acuerdo. Fue uno de los primeros topics que vimos. And how to describe your family, how to describe Taylor Swift. Shakira, I remember, I don't remember it was Shakira, but I remember like we were talking about how to describe another people, how to describe myself and the things that I love and all of these things. That is simple present. But the topic for today is, what are you doing? ¿Qué estás haciendo? When we are talking about what are we doing, we are talking about present progressive. Sorry, me confunden los nombres, pero no los significados. When we're talking about this, what I am doing, I am talking about something that it's happening right now. Okay, something that it's happening right now. It's an unfinished action. Es una acción, en palabras simples, que está sucediendo ahorita. Okay, so les traigo esta diapositiva que es para que ustedes vean cómo se utiliza el presente progresivo, que es lo primero que quiero hacer es enseñarles cómo se usa. Okay, so lo primero. What is present progressive is what we are doing right now. Es lo que estamos haciendo ahorita. You are talking with present progressive when you are talking about things that you are doing right now. Currently actions. Acciones actuales que yo estoy haciendo en este momento. Currently actions son esas cosas, acciones que yo estoy haciendo ahorita. For example, right now I am teaching. Right now I am teaching. Ahorita estoy enseñando. Esto es una acción que yo estoy haciendo ahorita. Look at this. It's an unfinished action because esta clase no se termina hasta las, son las 8:13. No se termina hasta las 9. Por lo tanto, esta es una acción progresiva que dura una hora completa. Right? Yo progresivamente, actualmente, estoy dando clases. Estoy enseñando. Esto es mi present progressive porque es lo que yo estoy haciendo ahorita. Okay, el present progressive is to talk about things that you are doing right now. Current actions, unfinished actions. Unfinished action because when you finish, that action is going to be a simple past or past progressive, of course. Cuando se termina la acción va a ser o simple past o pasado progresivo, cualquiera de las dos. Pero una vez se termina la acción, una vez finalizada la acción, ya no es presente progresivo, ya puede ser pasado simple o pasado progresivo. Okay, que son cosas que también vamos a ver en los módulos, right? Las cosas que hacemos ahorita, como por ejemplo, si usted está sentado, I am sitting, estoy como sentándome, right? This is simple, it's present progressive. So I need to know if someone have any questions about it, sobre qué es o para qué se usa. ¿Alguien tiene una pregunta sobre para qué es o para qué se usa? No? No, ninguna pregunta. Ok, perfecto. Quiero ver. Permítanme, quería ver si estaba cargando mi compu. Sí. Ok, so, les decía. Vamos a ver entonces la estructura.
¿Algún voluntario que me quiera ayudar a leer in positive? Please, raise your hand. Ok, ya tenemos dos participantes. Los dos me van a ayudar. Right? Dalila me va a ayudar con el positivo y María con el negativo. Ok, go guys. In positive with you. Subject must to be must verb with ing must complement. Excellent. Okay, repeat after me. Subject. 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 Sí, excellent. Subject. Thank you so much. Subject. Repeat after me. Ese signo más que ustedes ven acá se dice plus. Repeat plus. Plus. Excelente. Así se dice el signo más en inglés. Como cuando usted está haciendo sumas, ese signo que les decimos el signo más, en inglés se llama plus. So it's subject plus to be plus verb with ing and complement. Thank you so much, Dalila, for your help. Gracias, Dalila, por ayudarnos. Look at this in positive we use. Subject to be verb with ing and complement. Okay? María, ¿nos iba a ayudar con el negativo? Yes, I can. In negative we use subject plus to be in negative plus verb with ing plus complement. Excellent, thank you so much. Y José David nos acaba de levantar la mano para the questions. Thank you, José David. No sé si nos ayuda por aquí. Yes, of course. Okay, in question we use to be plus subject plus with ing and plus complement. Excellent. Thank you so much, guys, por ayudarme a Dalila, a María y a José. Thank you so much for helping me. Gracias por ayudarme a leerlo, ¿ok? This is the structure. Esto es como la gramática, ¿right? No se les olvide que la gramática es importante porque también tenemos que saber cómo es que se hacen las oraciones, ¿right? Y el inglés es bastante fácil en cuestiones de gramática, créanme. Es más difícil que hayan aprendido a hablar el español. Y si pudieron, pueden hablar el inglés. Yo sé que sí. Es más difícil el español en muchos sentidos. So, when we are talking in the present, with the present progressive, you are going to use in positive. The subject, you already know what is the subject. I, you, we, they, he, she, and it, right? The verb to be corresponding of the subject. El verbo to be que le corresponda al sujeto. Ustedes lo saben. ¿Cuál es el verbo to be de I? ¿Cuál es el verbo to be? Exacto. Excellent. Look at this. Qué inteligentes. I. Okay, ¿cuál es el verbo to be de you, de we y de they? Are. Okay, look at this. You, we, and they van a utilizar. Uy, perdón. They van a utilizar. Are. Okay, ¿cuál es el verbo to be de he, she, and it? Sorry? Is. Okay, thank you so much, guys. Is, okay, look at this. Ustedes ya se lo saben, esto ya se lo saben, ya lo tienen dominado, yo sé que sí. So, solo recordándoles, subject, the verb to be, corresponding of the subject, el verbo to be siempre que le corresponda a cada sujeto. Si usted escoge su mamá, por ejemplo, que es una she, utilizamos el verbo to be, is. Si estoy hablando de mí, como yo, como soy yo, right, I, utilizo am. Si estoy hablando de nosotros, por ejemplo, los 20 participantes que están aquí más, creo que yo, ¿verdad? Like we like our class, que estoy hablando de todos nosotros, utilizo el verbo to be are, okay? Porque somos nosotros, we, nosotros, okay? So, this is the way that you use it. You are going to add the verb with ing or the verb in gerund. Se les llaman verbos con ing o el modo gerundio. Gerundio es la palabra en el español para decirle al gerund, que es en el inglés. Es el verbo con ing y va al verbo como en infinitivo y se le agrega la ing. Por ejemplo, it y se le agrega ing. Eating. Cabe destacar aquí que no absolutamente todos los verbos en inglés tienen una forma en ing, pero son, yo al menos nunca he usado ninguno que no lo tenga, sinceramente. Se los aclaro porque sí sé qué pasa, pero yo personalmente nunca he usado un verbo que no tenga ing. No conozco un verbo realmente que no tenga ing. But vamos, les voy a dar también ejemplos de verbos que ustedes pueden ir utilizando. Y perdón si me escuchan un poco griposa, todavía estoy griposa. Ya no estoy tan afónica, pero sigo un poquito tapada la nariz. Les decía,
Okay, the verb with ing, okay, el verbo con ing, like eating, drinking, walking, ¿sí? Ing, esa ing le da la progresividad, que eso quiere decir que usted lo está haciendo en este momento. Sí, por ejemplo, teach, something que el verbo teach, que hace enseñar, right? Teach. I can say, I teach every day. Yo enseño todos los días, por ejemplo. Eso es simple present. Pero si yo quiero hablar de lo que yo estoy haciendo ahorita, yo digo, I am teaching to you right now. Les estoy enseñando ahorita. This is my current action. Es una acción progresiva porque lo estoy haciendo ahorita, right? Les estoy enseñando cómo utilizar un tense en inglés. Por lo tanto, it's a current action. And you know, the complement at the end, okay? The complement that brings us all the details about the sentence. When, when, where, at what time, yeah? You know. Es como, nos da todos los detalles de la oración, en que, a, que, qué, dónde, cuándo, a qué hora, con quién, ¿sí? Nos da todos los detalles de la oración. Una vez usted haya puesto el sujeto, el verbo to be, el verbo con ing, el complemento es lo que nos da los detalles. In negative, como nos lo leyó María, we use subject, the verb to be in negative, the verb with the ing and the complement. So look at this. Es lo mismo que arriba y no se le cambia para nada aunque vaya con él, ella o eso. Okay? Aquí todos son iguales. No es como en el simple present que en positivo usted le cambiaba la S, le ponía una S al verbo. Aquí no. Aquí la ing es para todos. Okay? So no se le cambia. Solamente asegúrense de utilizar el verbo to be correcto. Y el negativo de cada uno de los verbos to be. I am not. Are not, o también aren't, que es el, la contracción de are not. You can say aren't, e is not, que es la contracción de isn't. Okay, isn't, la contracción es isn't. Okay, I am not usualmente se dice I'm not, que porque la contracción de I am es am, así. Uy. Lo siento. Ahí está. I'm not. Sí. Usualmente se dice así. La contracción la lleva con el I y no con el not. Pero are and is y la llevan con el not. Are not, aren't. Is not, isn't. I'm not. Okay? This. So this is the negative way to use it, and with the verb with ing and the complement. The same as the positive. Es lo mismo que en el positivo, solo que dice el verbo to be en negativo. ¿Sí? En vez de decir, I am eating pupusas right now, por ejemplo, estoy comiendo pupusas ahorita, I am, I, sujeto, am, verbo to be, eating, verbo con ing, pupusas right now, complemento. So, lo digo en negativo, I am not eating pupusas right now. This is my currently action, por ejemplo. También currently action son cosas que yo no estoy haciendo en este momento. Por ejemplo, comer pupusas. Es algo que yo no estoy haciendo ahorita, right? Where's my pupusas? I don't have anyone. So, I don't have any of it. So, and this is a current, a non-current action, but it's simple. It's present progressive too. O sea, no está sucediendo, pero también es algo que no estoy haciendo en este momento. Por lo tanto, siempre es progresivo. Algo que no estoy haciendo. No estoy comiendo pupusas. I am not eating pupusas right now. And when you are doing questions, lo único que va a variar es que usted va a darle la vuelta al sujeto con el verbo to be. Solo le va a dar la vuelta, ¿sí? Exactamente igual que lo dijo en positivo, simplemente le da la vuelta. ¿Se acuerdan que yo les dije cuando vimos el simple present? Que usualmente, de hecho, es bastante usual, todos los tense en las preguntas solo se le da vuelta al sujeto con o el auxiliar, que lleve el tiempo o lo que sea que defina ese tiempo. Por ejemplo, el simple past es did, en el past progressive es was and were, en el simple present es do and does, right? Por ejemplo, ustedes lo saben. Entonces, en este tiempo, lo que caracteriza el tiempo es el verbo to be y el verbo con ing, pero le va a dar vuelta al sujeto con el verbo to be. Por lo tanto, les voy a tener un poquito la presentación aquí, les voy a poner mi PowerPoint, que es mi pizarra. Ay, no, ¿qué hice? Ok, avísenme cuando la puedan ver. Vaya, creo que sí ya la puedan ver, pero avísenme.
Ok, perfecto. So, les voy a dar algunos ejemplos y luego ustedes hacen sus ejemplos. Vamos a ver. Les decía, en positivo, sujeto, you, verbo to be, are, verbo con ing, eating, complemento, pupusas, right? Esos son los detalles de la oración, el complemento son las pupusas, right? Ahí me estoy refiriendo a qué, qué es lo que estoy comiendo, ¿ok? Me dan los detalles de la oración. En negativo, you are not eating pupusas. Tú no estás comiendo pupusas. ¿Y qué hago para hacerlo una pregunta? Agarro esto mismo en positivo y lo único que voy a hacer es darle la vuelta al verbo to be con el sujeto. Y voy a utilizar are primero, luego you, luego el verbo y luego el complemento. Are you eating pupusas? Are you eating pizza? Are you drinking soda? Is your mom walking to her work right now? Is your grandma cooking right now or something? Like you understand, right? Eso es un ejemplo. So I need to know if you have any questions. ¿Alguien tiene alguna pregunta acerca de esto? ¿Preguntas acerca del simple present? Una consulta. Uh-huh. Dígame. Digamos que yo le pregunte a alguien, ¿estás trabajando lejos? Como que, ok, me dice, estoy trabajando en tal lugar. Y yo le pregunte, ¿estás trabajando lejos? O sea, ¿se puede? Para darle a entender si él trabaja lejos. Sí, claro, of course. Lejos es parte del complemento. Lejos es un... es un adverbio de lugar, creo. No estoy muy segura, pero, no me acuerdo, pero, si es un adverbio de lugar. Pero me refiero porque obviamente le vamos a poner ing, pero sin embargo no, esa persona no va a estar en esa acción a la cual estamos preguntando. Simplemente es una pregunta como que, mira, ya estás trabajando lejos. Uh-huh, así, vaya. Are you working too far o cómo es? Puede ser que la persona, por ejemplo, no esté trabajando hoy porque digamos que hoy es sábado y la persona no trabaja los sábados, ¿sí? Que la persona no esté trabajando. Pero trabajar es una currently action porque es algo que está pasando. O sea, usted trabaja, es una daily routine porque lo hace seguido, pero también es una oración que usted dice, I am working right now. Estoy trabajando en este momento. Por ejemplo, yo el domingo no trabajo, pero yo puedo decirle a alguien, I am working, ¿ok? Aunque ese domingo yo no esté trabajando en ese mismo instante, trabajar es una currently action. Right? Es una acción que no ha terminado. ¿Se acuerdan que les dije que es un finish action? Es una acción que empezó y no ha terminado. Una vez termina, por ejemplo, digamos que ya, no sé, que yo renunciara, right? Y yo puedo decir, I work, ¿ya? Yo trabajé, ¿sí? ¿Se entiende? No sé si se me entiende, José David, lo que quise decirle. Sí, más o menos. Ok, sí, no lo quiero perder mucho. Pero sí, las current actions son cosas que ustedes hacen en la actualidad, ok, cosas que ustedes están haciendo. Y como les digo, la current action puede ser algo así como estudiar. Por ejemplo, yo estoy estudiando en este momento. I am studying right now. Cuando digo right now, hablo de en mi vida, en esta etapa de mi vida estoy trabajando, ¿entienden? Ajá, exacto. No ahorita, por ejemplo. Ahorita no, literalmente como en el instante, en este preciso momento a las 8:28 p.m. Abigail Castellanos realmente no tiene un libro de RI, no está leyendo de economía o de política o algo parecido, pero en esta etapa de mi vida yo estoy estudiando, por lo tanto esa acción es progresiva, ¿ok? Porque es algo que yo hago, ¿sí? Es algo que estoy haciendo todavía, no ha terminado, la acción no ha terminado, ¿ok? Y puedo utilizar la verdad es que usted elige siempre el tiempo necesario para hablar de cada cosa. Si no es como que sea literalmente algo tan rígido. De hecho, el inglés es todavía más flexible que el español en este tipo de casos. Y puede hablar todavía de, I don't know, like, I can say, like, I study from Monday to Friday every week. Yo estudio de lunes a viernes cada semana. Eso es simple present. Pero puedo decir, I am studying right now. Estoy estudiando actualmente. Currently, I am an student, ¿ok? Actualmente soy un estudiante, ¿ok? I am studying at the university.
estoy estudiando en la universidad y es algo que quizás no estoy haciendo en este preciso instante de las 8:29 de la noche, pero eso en la etapa de mi vida es progresivo porque no se ha terminado. ¿Se entiende? Do you understand? Si no se entiende, avísenme y busco otra forma de explicarles. En serio, créanme que lo importante es que ustedes comprendan. Ajá, quiere decir que no es ese ING, no se agrega únicamente para las cosas que se están haciendo en el instante, en el momento, sino que se puede agregar como que tú lo haces en tu vida, pues, trabajas, tú estudias, tú, ¿me entiendes? Ajá, exacto, sí, exacto, justamente así, porque son acciones progresivas. Es que el present continuous o el present progressive, como le quieran decir, es un presente para cosas que usted está haciendo. Y lo que usted está haciendo posiblemente no dure un minuto. Sí, por ejemplo, estudiar la universidad no dura un minuto, right? Me tardó, este es mi quinto año, right? Like, durante 5 años esta acción ha sido progresiva, por lo tanto sí se puede utilizar el presente progresivo para hablar de eso, porque es progresiva la acción. Hasta el día en que yo tenga el título y ya no esté en la Universidad del Salvador, right? Y voy a decir, ya no voy a poder decir I am studying right now, porque ya no voy a estar estudiando, eso ya va a haber pasado, ya va a ser pasado, ¿sí? ¿Ok? Así como lo dijo usted, sí se puede utilizar para acciones que son progresivas en su vida. Sí, por ejemplo, trabajar, por ejemplo, estudiar, por ejemplo, cuidar a sus hijos, right? Taking care of my children, cuidar a mis hijos, taking care. Taking care es, take care es cuidar. Taking care es cuidando, ¿ok? I am taking care of my children, ¿ok? Oh, I'm always taking care. Yo siempre los estoy cuidando. Por ejemplo, cuidar a los hijos es algo, bueno, yo no tengo hijos, tengo un gato. Pero cuidar a los hijos es algo que las mamás y los papás hacen toda la vida. Sí, es una current action. Es algo que no termina. No es que un día tu mamá te deja de cuidar, la verdad. Uno se independiza, se vuelve grande y tu mami no te deja de cuidar. So, it's like a current action, ¿verdad? Aunque su mamá no esté en este momento dándole de comer en la boca, pero sí lo cuida. Entonces, eso es una current action, ¿ok? Sí, creo que se entendió bastante bien. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? No more questions. Okay. So, regreso a mi pantalla, que creo que ahorita nos toca el reading. Sí, nos toca el reading. Les voy a poner el reading primero. Antes de compartirles pantalla. Okay. So I need 2 volunteers to help me to read this conversation. Raise your hand. Okay, Jonathan Edenilson y María. Okay, Jonathan sería Lauren y María sería Justin. Go, guys. So Justin, what do you in your free time? Well, I love sports. Really? What sport do you like? Hockey, basketball, and soccer are my favorites. Whoa. You really good athlete? Me toca, sigue. When did you play in this sport? Oh, I don't play this sport. I just watch them on television. Okay. Thank you so much. Good job, guys. Okay. Look at this. He's a good athlete, right? Es un buen atleta, right? Excellent. So this is like a really short conversation about the sports. And this is like, para recordarnos un poquito también del simple present, y recordar cómo es que se utiliza y cuál es la diferencia que tiene con el present progressive. So I'm going to show you my screen again. Les voy a compartir de nuevo mi pantalla y vamos a continuar. I know. Okay. This wasn't. Okay, can you see it right now? Just okay, perfect. So look at this.
We have these verbs. This is something like vocabulario, el vocabulario para poder que ustedes puedan entender. Les traje algunos algunos verbos. Ay, se me olvidó la palabra. Verbos que ustedes pueden utilizar. So repeat after me. The first one, thinking. Repeat thinking. Thinking. Okay, that means. Mm-hmm. What's the meaning of thinking? Pensando. Pensando. Excellent, Jose David. Thank you. Okay. Repeat after me. Sleeping. 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 Okay, perfect. Sleeping. Thank you so much. Uy, repetí estas dos y no me había dado cuenta. No vamos a hacerle caso a mi salada en medio. Okay. Repeat after me. Working. 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 Excellent. What is working? Trabajando. Trabajando. What is sleeping? Durmiendo. Durmiendo. Excellent. Look at this, qué inteligentes son. Okay, repeat after me. Playing. 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 What is playing? Jugando. Jugando. Exacto, jugando. Yeah, playing. Like video games, or maybe your kids are playing, right? Tal vez los adultos, por ejemplo, podemos jugar videojuegos, tal vez estamos jugando pelota o algo parecido, right? Or the kids, they can play with their toys, right? Like they are playing right now. Están jugando ahorita los niños, right? This is playing. Okay, repeat, taking. 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 Okay, like taking a bath, for example. I can say, hey mom, I can do what you are saying because I am taking a bath right now. No puedo hacer lo que me estás diciendo porque estoy tomando un baño ahorita. Like taking a bath, okay, taking a bath. Or, por ejemplo, también podría utilizarse con taking a lunch, taking a breakfast, como me estoy comiendo ahorita, right? I'm taking my breakfast right now, okay? Estoy como desayunando ahorita, right? This is taking. Repeat after me, speaking. 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 Excellent, speaking. That means? Uh-huh. Hablando, exacto. I'm speaking English right now. Speaking se utiliza un poquito más para los lenguajes, como para los idiomas, ¿sí? Por ejemplo, decir algo es como I'm saying something, like tell es como un poquito más directo, como que yo se lo estoy diciendo. I'm telling to you that I need your help, for example. I'm telling to you, Abigail, that I need your help, ¿ok? Te estoy diciendo, Abigail, que necesito tu ayuda. Es como más directo. Y speaking se utiliza un poquito más para los idiomas, ¿ok? Como para hablar, speaking English, speaking Japanese, speaking Portuguese, speaking Chinese, speaking Spanish, right? Speaking. Repeat after me. Smoking. 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 What is smoking? Fumar. Fumar. Fumando. Smoke es fumar. Smoking es fumando, right? Fumando. Yeah. Repeat after me. Pudding. 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 Putting, excellent. Okay, putting, que significa poniendo. Like, I'm putting all my energy in this. Como estoy poniendo toda mi energía en esto. Poniendo, this is putting, okay? Que viene de put, que es poner. Put, okay? Dreaming, repeat, dreaming. Dreaming. What is dreaming? Dreaming. Durmiendo is sleeping. What is dreaming? Soñando, perfecto, soñando, I'm dreaming, right, dream que es, viene de dream que es soñar, right, my dreams, mis sueños, dreaming, soñando, yeah, I'm dreaming awake right now, como estoy soñando despierta en este momento, right, it's something that that happens to me a lot, creo que ya les he contado que tengo déficit de atención, so algo que nos pasa mucho a las personas con déficit de atención es que soñamos mucho, despiertos, entonces, I'm dreaming right now, is like a current action, right, this is dreaming, okay, the other one, making, repeat, making. Making. Making, okay. What is making? Haciendo. See, like
I don't know, like I'm making the home shares right now or something, right? Meeting, repeat meeting. 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 Do you know what is meeting? Conociendo. Conociendo. O también puede ser reunidos. Sí, meet también puede ser para reunirse, como estoy reunidos, reunida con alguien. Sí, por eso se le dicen las meeting a las. ¿Alguna vez han escuchado de las meet? Vea, las meet que son diferentes a los Zoom, a las reuniones de Zoom, que son de Google, les dicen las meetings, que son reuniones. So, meeting también puede ser como reunidos. Okay, I'm in the meeting room, or something like that. But también es conociendo. I'm meeting someone, estoy conociendo a alguien. Okay, meeting. Repeat reading. 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 Excellent. Reading. Okay. What is it? Leyendo. Leyendo. Perfect. Okay. Repeat after me. Understanding. 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 Okay. What is understanding? Entendiendo. Entendiendo. Entendiendo, exacto, entendiendo. This is understanding. Can you repeat after me? Understanding. ¿Cómo? No sé si alguien me preguntó algo, pero vamos a seguir. Stepping, repeat stepping. Stepping. Do you know what is this? No. Viene de step. Step es pisar, como poner. Step es como paso, ¿sí? Como poner el pie. Cuando pone un pie y da un paso. This is a step. What is stepping? Como escalando. Yo diría que es como. Es que no hay una palabra que en el español no se escuche rara. Como pisándolo, pero que usted, por ejemplo, está pisándole el pie a alguien, right? I'm stepping your feet right now, sorry. Te estoy pisando el pie ahorita, lo siento, ¿verdad? Stepping, right? Pisando. Que viene de step, que significa paso. Okay? Repeat spending. 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 What it means? What does it mean? Gastando, como que gastar. Desperdiciando el tiempo. Sí, puede ser gastando y puede ser pasando también, porque no, puede, no necesariamente lo está desperdiciando. For example, I love to spending time with my family. Me gusta pasar tiempo con mi familia, pasar tiempo, que es como pasarla bien, ¿ok? Que puede, y no sé, algo que usted está desperdiciando. Por ejemplo, también puede ser spend money, que es gastar dinero, right? I'm spending money right now. Eso también puede ser gastar, ¿ok? Spending puede ser como esto. Más o menos, entre las dos cosas va. Spend, ¿ok? Repeat saving. 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 What is saving? Guardando. Guardando, perfecto. Guardando, ok. Repeat finishing. 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 Ok. Finishing. What is finishing? Terminando. Exacto. O okay. Finalizando. O finalizando también, exacto. Cualquiera de esas está bien, Ileana. Thank you. Ok. Standing, repeat standing. 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 Excellent. Standing, what does it mean? No sé, standing. Poniéndome de pie. Parándome. Ponerse, parándose. Ajá, I'm standing right now, right? Stand up, que es como levantarse, right? Stand up. Or solo stand, que es levantarse. So standing es levantándose, right? Me refiero a que no levantándose como. Me refiero a que está en alguna superficie y se levanta como está sentado en el suelo, por ejemplo, y se levanta, that's extending. Standing. Okay, repeat eating. What is eating? Eating. Eating. Excellent. Repeat cleaning. 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 What is cleaning? Limpiando. Limpiando. Excellent. Repeat drinking. 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 Excellent. What is drinking? Bebiendo. Bebiendo. Excellent. Bebiendo. Okay. Vamos. Running. Repeat running. 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 What is running, guys? Corriendo. Corriendo.
Corriendo. Excelente. Viene de run, right? Okay, repeat hitting. 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 Hitting, ok. Miren, yo tengo esta mala maña y creo que ya se las había dicho de que yo a la T la pronuncio como una R y eso es muy estadounidense de mi parte. Porque ellos así hablan, como que en vez de decir university, dicen university, o en vez de decir hitting, dicen hitting, right? So, eso es algo muy de mi parte, pero si usted quiere pronunciar la T tal cual, también está bien, ok. No les estoy diciendo que esté mal. De hecho, en el inglés original, la de los británicos, sí pronuncian la T. Ellos sí lo pronuncian bien, así que solo les digo, por si alguna vez escuchan que alguien lo pronuncia distinto, puede que sea esa variación de idioma a idioma. Yo aprendí ambas, que comencé aprendiendo el británico y luego terminé aprendiendo el estadounidense. So, me puedo la diferencia entre varias palabras. So, this is hitting. What, do you know what is hitting? Like, golpeando. Golpeando, yeah, golpeando, como punching. Punching también, punch es golpear. Sí, punching, like punching, golpeando. Okay, hitting and punching. Repeat beginning. Beginning. Okay. What is beginning? Empezando. Empezando, exacto. Repeat traveling. 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 Okay, traveling. What is traveling? Traveling. Viajando, viajando, that's amazing, viajando. Okay, repeat lying. 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 Excellent. What is lying? No sé qué es. Mintiendo. Lying? Do you know what is lying? No. Okay, lying is mintiendo. Sí, mintiendo. Que viene de lie, de mentira, right? Dice, ok, Glenda, le vamos a dar la palabra al final para que me pregunte, ok? Tenemos dying, repeat dying. 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 Ok, excellent, dying. Ok, and listening, repeat listening. 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 Good job. Okay, you did it fantastic. So, ahora sí, las preguntas. Tell me, do you have any questions? Creo que Glenda tenía preguntas. Dígame, Glenda. Esa es la IN. Hola. Sí, en el hecho de making, creo, y do, creo que los dos son hacer, ¿verdad? Si no estoy mal. Entonces, la diferencia en usar de una y la otra, ¿cuál sería? Vaya, es una muy buena pregunta. Ambas son hacer, exacto, ambas son hacer. La diferencia yo diría que recae en que el verbo to do, que es hacer, ¿verdad? Esto es hacer, ¿ok? Yo diría que to do es más que todo para acciones como tareas, como por ejemplo las home chores, que son las tareas del hogar, lavar, limpiar, barrer, lavar la ropa, todas estas cosas son cosas como un poco más trabajosas, son como trabajos, ¿sí? Yo diría que se pega más el do a los trabajos, cosas que conlleven trabajos. Making puede ser, por ejemplo, como... Yo lo relaciono más making como cuando nosotros estamos creando algo, por ejemplo, I'm making... a new book, sí, como estoy creando un nuevo libro, por ejemplo, making o haciendo un nuevo libro, por ejemplo, making con algo que tenga que ver más que el trabajo, más que con algo creativo, con algo que yo estoy haciendo con mis manos o que tiene una importancia más allá del trabajo en sí que estoy haciendo, ¿sí? No sé si se me entiende más o menos cómo se usa. Sí, entonces making es como algo creativo y tú como... algo más trabajoso. Sí, más o menos así. Más o menos así. Sí. Digamos que este es el deber ser, les digo, y les recuerdo que el inglés tiene un montón de... tiene un montón de variaciones. Un montón de variaciones. Entonces, este es el deber ser, ¿ok? Esto es lo que debería ser, o lo que gramáticamente correcto sería, ¿sí? Pero recuerden que ustedes en el inglés pueden encontrar, al igual que en el español, no sé si han escuchado esta, que a mí me da risa siempre porque yo le digo a las personas, ¿cómo traducir esto al inglés? Like, ya voy a ir viendo. Ya voy a ir viendo. Solo nosotros que hablamos español sabemos qué significa. Ya voy a ir
viendo. Look at these, tres conjugaciones de tres verbos en una sola oración. Y ustedes me entienden. Si yo les digo a cualquiera de ustedes, a Abigail, a Albert, a Ana Lucía, a Andrew, a Dalila, a Cintia, a Gerson, a todos ustedes. Si yo les digo, ya voy a ir viendo, ¿verdad que todos me entienden? ¿Verdad que sí? Si yo les digo, ya voy a ir viendo. Es algo bien cultural, right? Es bien cultural, bien de aquí. ¿Cómo lo dicen en inglés? There's no way to say, like, I voy a ir viendo. O es voy a ver, o es quisiera ver, o hay podría ver, o vería un montón de opciones, pero no hay una opción para decir voy a ir viendo, ¿ok? Que es algo que nosotros utilizamos bastante en el español, right? So, les digo, en el gramáticamente correcto, voy a ir viendo, no está. Gramáticamente correcto, pero es algo que utilizamos. Ah, ya voy a ir viendo, como cuando le dicen, ¿y cómo vas a hacer para pagar el colegio del niño? Ya voy a ir viendo. ¿Cómo vas a hacer para llegar a tiempo al trabajo? Si no te levantas temprano, ya voy a ir viendo, right? No me había fijado. ¿Verdad? Son tres conjugaciones del mismo verbo en una sola oración. Entonces, es como, hay cosas que gramáticamente correctas no están y aún así se utilizan, ¿ok? Y eso pasa en todos los idiomas, todos. No solamente en el español. Así como les digo, voy a ir viendo, no es algo que gramáticamente esté correcto en el español. Y estoy segura que cuando les enseñen español a los gringos, por ejemplo, a la gente que no habla español, que no es hispanohablante, no le dicen que hay una oración de vamos a ir viendo y vienen acá y alguien le dice, ya, vamos a ir viendo. Y él así, o ella así. What? Right? Gramáticamente no está bien, pero lo decimos. Si quieren un ejemplo de cómo a veces se utiliza mal la gramática en el inglés, hay una canción de Justin Bieber que dice, my mama don't like you. Dice así, my mama don't like you. ¿Qué está mal en esta oración gramáticamente? Don't. Que el sujeto es my mama, que es como mi mamá, porque mama es la manera en que se les dice en el inglés británico, no les dicen mother, sino que les dicen mama y les dicen papa. Entonces, mama es like this. Entonces es como, ¿cuál es el auxiliar correcto para ella? Das. Entonces, la gramática correcta sería, my mama doesn't like you. Pero en la canción, Justin Bieber dice, my mama don't like you, and she likes everyone. So, es una de esas, uno de esos ejemplos que les quiero dar para que ustedes comprendan cómo es que el inglés puede también tener sus errores gramaticales, que gramáticamente no estén bien, pero que la gente igual los use, ¿ok? Porque eso sí pasa. Les pasa en el español, ya les di un ejemplo con eso de vamos a ir viendo. Y en el inglés con esto de my mama don't like you, que no es el auxiliar correcto para el sujeto, pero si lo utilizó, right, lo puso en una canción y nadie le dijo nada, nadie lo haya funado por eso, porque pues al final los lenguajes son bien cambiantes. Yo siempre digo de que los lenguajes cambian todo el tiempo y por eso a veces es imposible hablar un solo idioma. Yo digo, es como imposible hablar todo el español. Todavía encuentro palabras a veces cuando estoy leyendo, because I love to read. A mí me encanta leer. Cuando estoy leyendo, todavía encuentro palabras que no sé qué son en español, right? En español. It's like, no vamos a saber el 100% de todo, nunca, de nada, no solo con los idiomas, sino con todo en la vida. De mi carrera, por ejemplo, no hay manera de que yo sepa absolutamente todo de las RI, no hay manera de que yo sepa absolutamente todo de relaciones internacionales, right? Porque son amplias y las cosas cambian y suceden, hay tanta historia, right? So I can do that, no lo puedo hacer. So, es importante tenerlo en cuenta también. Por eso yo al menos no me siento mal cuando no sé algo, porque siempre digo como es normal que yo no sepa, la verdad. Sí, domine totalmente el español, a veces no sé cómo decir una palabra, es como que le doy vueltas y digo, ¿cómo se dice este verbo? No sé cómo conjugarlo en tal tiempo, o tal cosa, como caber, o como decimos caber en el español, como cupiendo, cabiendo. I don't know, right? Cupo. I think it's cupo, like, sí, pero si fuera progresivo, creo que podría. Ajá, right? Look at this. Cupiste ya es pasado, right? Cupiste ya es pasado. Ajá, y en presente progresivo, ¿cómo lo digo en español? Se lo vamos a preguntar a Google. Look at this, no sé cómo decirles eso en español. It's like, cosas que pasan con los idiomas. ¿Cabeza o no cabeza? Ah, cabeza o no cabeza. Mejor busco otro verbo, ¿verdad? Antes que ocupar ese. So, mi truco en el inglés, guys,
Es que cuando no sé cómo decir algo en inglés, busco otra forma de decirlo. Así como, por ejemplo, si no sé exactamente cómo decir, no sé. Por ejemplo, que no sé exactamente cómo decir que tengo un nuevo plan, como I have a new plan, por ejemplo. Digo, yo tengo un nuevo plan, I have a new plan. Pero yo en ese momento no me acuerdo cómo decir tengo un nuevo plan, eso de tener. Y yo lo que hago es buscarle otra manera de decir lo mismo con otras palabras. Como podría decir como I'm thinking about new things right now. Estoy pensando en nuevas cosas, ¿sí? Que no es lo mismo que decir que tengo un plan, pero se parece, ¿verdad? Y les doy como una idea bastante similar. Eso es lo que yo hago en el inglés, ¿sí? Lo que yo hago en el inglés e incluso en el español. Cuando no sé cómo decir algo, busco una manera distinta de decirlo. Y el inglés es tan fácil que usted puede encontrar un montón de maneras de decirlo. So, I don't know if you understand me. No sé si me entienden hasta el momento. Todo se ha comprendido. Me pueden levantar la mano quien tiene alguna pregunta. Questions? Cambio. Cambio. Ya le vamos a preguntar a Google cuál es el modo correcto de decir cupo en progresivo. Verbo caber. No me aparece. No me aparece. Cabías, quepo, cabido, cabiendo, cabido, cabido. Quiero aprender a conjugar. Yeah, I understand. Sometimes it happens. Look at this. No se está pasando en el español, ¿cómo no les va a pasar en inglés, right? Eso se los aseguro. Créanme, nunca tengan miedo o pena cuando ustedes no sepan cómo decir algo. Y jamás, nunca, nunca dejen que alguien los haga sentir mal por no saber cómo decir algo ni en inglés, ni menos. Ni en el español, ni mucho menos en el inglés, porque todos estamos aprendiendo y hay personas que saben cómo decir algo y usted quizás no, right? So, we are humans, guys, somos humanos, así que estamos aprendiendo, estamos en un constante aprendizaje y todo cambia todo el tiempo, así que es difícil saber todo de todo, no sabríamos todo de todo, aunque quisiéramos, right? Ni sabríamos todo de una sola cosa, aunque quisiéramos. So, I understand, like, esta frase de yo solo sé que no sé nada, creo que es de Sócrates, right? Es like eso de saber que hay tanto conocimiento en el mundo que es imposible saberlo todo, ¿sí? Es imposible saberlo todo. Y está bien, porque somos humanos. Tenemos limitaciones en nuestro cerebro. No podemos saber absolutamente todo, right? Siempre hay cosas que no sabemos. Like this. So, questions? ¿Preguntas? Hasta el momento. Miren, no nos quedó tiempo de hacer la actividad. No puedo creer que ya sean las 8:57. I'm sorry, yo les iba a poner a hacer una actividad, pero la vamos a hacer mañana. So, questions? Do you have any questions? No, miss. No, teacher. No more. Okay. Everything see you tomorrow. Okay. Hey. Thank you. Solo les quiero recordar lo de la plataforma. No se les olvide que esta es la semana, creo que esta es la última semana, y tienen terminar la sección 4 y 5. Okay, ya tienen que haber empezado la 5. Por favor, empiécenla ya lo más pronto que se pueda para que solo se queden con el examen final. Si tienen alguna pregunta, saben que la pueden hacer en el grupo de WhatsApp. Alguien que esté pendiente les va a responder. Puede que yo en ese momento tenga algo que hacer y por eso no les pueda responder. Entonces, ustedes pueden hacer la pregunta en el grupo de WhatsApp y tal vez otro compañero ya vio esa parte y le puede ayudar. O otro compañero de inglés corporativo puede ayudarle también. Entonces, yo prefiero que hagan las preguntas en el grupo de WhatsApp en dado caso yo no pueda contestarles inmediatamente. Porque, como les digo, a veces estoy estudiando casi que todo el día. So it's a little complicated for me. Es un poquito complicado para mí. But you can do it, right? You can do it. Okay. Google me dice cabiendo, dice Glenda. Okay, look at this. Adivinamos cómo, ya sabemos cómo decirlo. Cabiendo. Okay. No escupiendo, no es. It's like cabiendo. Thank you. Okay, look at this. Imagínense si nos entra la duda cómo conjugar un tiempo en el español, que es nuestro idioma. Y lo hemos hablado toda la vida, desde que nacimos. Right, desde que empezamos a hablar y nuestra mami nos empezó a enseñar a hablar, pues hablamos español, right, es nuestro idioma materno. Y no sabemos cómo decir, a veces no sabemos cómo conjugar, pero pues es like completely normal. Okay, so guys, if you don't have any more questions, I'm going to see you tomorrow in class. See ya. Bye. See you tomorrow. See you tomorrow, miss. Bye. Good night. Yeah, take care. Bye-bye.